Creo que este es el epílogo de un desastre legislativo, ¿no? O sea, cuesta creerlo. Para quienes observamos la política doméstica española, a lo mejor con la visión y la perspectiva desde nuestros países, ¿no? Sí, siempre y de pensar, buscamos, pobres hombres, no saben lo que les espera. Buscamos ejemplos, ¿no? Buscamos ejemplos y buscamos, caramba, esas imágenes que se traducen en un buen hacer, ¿no? Pero esto es todo lo contrario. Esto es legislar para favorecer al violador, para favorecerlo en que salga a la calle, porque han tenido que soltar a la calle más de 100 violadores y abusadores, y en reducir las penas de más de 1000. Eso en términos numéricos se traduce en que en cada provincia española pronto estarán en la calle más de 20 violadores con capacidad de reincidir. ¿Y eso qué significa para las víctimas? ¿Y eso qué significa para el resto de las demás mujeres? Bueno, una amenaza terrible. O sea, es saber que vas a convivir en un escenario en donde va a estar flotando una población de violadores. Y eso sin tomar en cuenta y sin pensar, ¿no?, en lo que tiene que ver con el tiempo y que le han dedicado en el Congreso, en el Senado, a la tramitación de esta ley. Bueno, y esos recursos, ¿quién es el responsable de ese derroche? Ese ha sido un derroche de recursos legislativos. ¿El término del gobierno? Ah, claro. Y no hay responsable. Y no hay una señora ministra que asuma como debería ser la responsabilidad de este desastre. Claro. Una barbaridad. Tienes toda la